Esta ha sido una de las muchas pérdidas en los últimos meses y la industria del entretenimiento no se ha librado. Esta vez falleció el actor canadiense Christopher Plummer, cuya carrera duró 60 años, interpretó al Capitán Von Trapp en El sonido de la música, que atrajo la atención del público. Según los informes, el protagonista de La novicia rebelde, a sus 91 años, falleció en su residencia. Su esposa Elaine Taylor fue su tercer matrimonio, con quien vivió más de 50 años hasta llegar al último momento. La exitosa carrera de Christopher lo convirtió en el actor de mayor edad en ganar un Oscar. En 2012 ganó un Oscar a la edad de 82 años en reconocimiento a su trabajo. La devastadora noticia de la pérdida del famoso actor la dio a conocer su manager y amigo Lupin. Chris era un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con las grandes formas del pasado, humor negro y la música de sus palabras. Era un tesoro nacional que valoraba profundamente sus raíces canadienses. A través de su arte y humanidad, tocó todos nuestros corazones y su legendaria vida quedará para las generaciones por venir. Siempre estará con nosotros. Curiosamente, la carrera artística de Plummer comenzó como músico y abandonó su carrera como concertista de piano antes de incorporarse al teatro. El actor provenía de una rica familia ancestral y su bisabuelo fue el tercer primer ministro de Canadá, lo que marcó su elegante porte. En 1965, luego de dedicarse al teatro de Shakespeare, recibió el papel que lo hizo mundialmente conocido, Capitán Von Trapp, donde compartió el honor con una muy jovencita, Julie Andrews. En 1968 recibió la más alta condecoración civil entre los civiles canadienses, de manos de la reina Isabel. Su carrera le valió 2 premios Tony y 2 Emmy. No solo ganó un Oscar a la edad de 82 años, sino que 6 años después fue nominado nuevamente por su trabajo en Todo el dinero del mundo. En su curiosidad, siempre lamentó haber rechazado el papel de Gandalf en El Señor de los Anillos. Otros de sus éxitos, además de La novicia rebelde, también participó en El Imperio Romano, Jesús de Nazaret, En algún momento, Ese país desconocido y Ascensión. Con cariño, brindamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos.